Muy bien, secretario, comenzamos. Muy buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan el día de hoy. El Consejo Municipal Electoral de Jichú les da la más cordial de la bienvenida a la firma del Pacto de Seguridad que suscribieron las personas candidatas a contender la elección por el Ayuntamiento de Jichú. Antes de comenzar, les compartiré las consideraciones para el uso de la herramienta tecnológica. Como punto número uno, las y los participantes en el evento deberán nominar su dispositivo con el nombre de la o el candidato. Como punto número dos, durante el desarrollo del evento, se mantendrá la cámara en modo de video activo. Como punto número tres, el uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz. Como punto número cuatro, el anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz con la intención de que se tenga claridad en el sonido y este no se distorsione. Como punto número seis, cada candidata y candidato tendrá una intervención por un tiempo máximo de 5 minutos. En este momento, pido por favor a las personas presentes nombren su dispositivo de la manera correcta. El pacto de civilidad que se suscribe el día de hoy tiene por objeto refrendar el compromiso de las candidatas y candidatos de conducirse con transparencia en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y llevar a cabo una campaña en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas por encima de las descalificaciones, comunicando de forma oportuna sus plataformas electorales, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia. A continuación, me permito presentar a las personas que el día de hoy nos acompañan. Agradecemos la presencia de las personas que integran este Consejo Municipal Electoral. Presidente del Consejo, Salvador Gallego Ramírez. Consejera Propietaria 1, María Susana Calixtro Enríquez. Consejero Propietario 2, Sergio Calixtro Orozco. Consejera Supernumeraria Baruch Hernández de Villa. También nos acompañan en la firma de este pacto de civilidad las personas candidatas que a continuación menciono. Por parte del Partido Acción Nacional, la ciudadana María Florina Zárate Romero. Si gusta prender su cámara, por favor. Por el Partido de la Revolución Institucional, ciudadana Elvia Sandoval Fuentes. Por el Partido de la Revolución Democrática, el ciudadano Francisco Orozco Martínez. A continuación, voy a ceder el uso de la voz al presidente de este consejo, quien nos dirigirá un mensaje de bienvenida. Adelante, consejero presidente. Muchas gracias, secretario Eduardo Daniel Vargas Becerra. Antes de iniciar, le pediría al candidato del Partido de la Revolución Democrática si pudiera desactivar su micrófono. Gracias. Muy buenas tardes tengan todas las personas que hoy nos acompañan. Saludo con mucho gusto a las consejeras y los consejeros electorales que integran este consejo. Me permito, a nombre de este Consejo Municipal de Jichú, darle la bienvenida a cada una de las personas candidatas presentes que han tenido a bien sumarse de manera voluntaria a la firma de este pacto de civilidad. Bienvenidas todas y todos. El periodo de campañas para elección de ayuntamientos significa que candidatas y candidatos realizarán en este municipio diversas actividades relacionadas a la obtención del voto de la ciudadanía. En virtud de lo anterior, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de este Consejo Electoral, invitó a las candidaturas a la suscripción de un pacto de civilidad que representa un compromiso público con la democracia del municipio, pero sobre todo con la ciudadanía guanajuatense. Con la suscripción de este pacto, se busca refrendar el compromiso de las candidaturas para orientar las campañas en un entorno de convivencia pacífica, privilegiando el debate de propuestas,
por encima de las descalificaciones, comunicando sus plataformas electorales y propuestas, absteniéndose de incurrir en actos o prácticas que impliquen o promuevan manifestaciones de odio o violencia de cualquier tipo. La firma de este pacto representa una invitación para que cada una de las personas de las distintas esferas políticas y sociales se sumen y contribuyan a un periodo de campañas y en extensivo a una jornada electoral pacífica, con respeto a la voluntad ciudadana, de forma transparente y en apego a la legalidad. A continuación, me permitiré dar lectura al pacto de civilidad que será firmado por las personas candidatas que hoy nos acompañan. Pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas que contienen por el Ayuntamiento del municipio de Quichú en el marco del periodo de campañas electorales del proceso electoral local 2020-2021. Sabedores de nuestro compromiso con la democracia como una forma de organizar la acción del poder en la que la soberanía es ejercida directamente por la ciudadanía a través del ejercicio del sufragio universal, libre y secreto. Las personas candidatas que suscribimos este pacto de civilidad de manera libre, nos comprometemos públicamente a regir nuestro actuar con estricto apego a los principios rectores de la materia electoral y lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Gracias. La Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Le pediría, por favor, al candidato del PRD que si pudiera mantener apagado su micrófono porque interfiere mucho el sonido. Gracias. Y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como los reglamentos, lineamientos y acuerdos emitidos por las autoridades electorales. Asimismo, y con el objetivo de salvaguardar el derecho a la salud, acataremos las recomendaciones y previsiones contenidas en los protocolos emitidos por las autoridades sanitarias y electorales, a efecto de evitar y disminuir el riesgo de contagio y prevenir la propagación del COVID-19. Conscientes de la alta responsabilidad social y política que conlleva nuestra participación en el proceso electoral local 2020-2021, manifestamos nuestro compromiso de llevar a cabo una campaña en un entorno de respeto, pluralidad y convivencia pacífica, en el que prevalezcan los principios de legalidad, honestidad y equidad, privilegiando el debate de propuestas por encima de descalificaciones, manteniendo en todo momento un diálogo político civilizado, responsable, congruente y honesto, contribuir a la consecución de un voto informado y razonado. Comunicaremos oportunamente a las y los guanajuatenses nuestra propuesta y programas contenidos en nuestras plataformas electorales, haciendo uso responsable de los medios de comunicación y difusión, así como de las redes sociales. Con pleno entendimiento de la importancia de preservar en favor de la ciudadanía guanajuatense un comportamiento ético, nos abstendremos de incurrir en actos, hechos o prácticas que impliquen y promuevan manifestaciones de odio o de violencia, así como cualquier otro acto cuyo efecto sea alterar el orden público, intimidar, denigrar, discriminar o calumniar a otras personas contendientes. Ciudadanas o ciudadanos, o que se disentive la participación ciudadana. Conducirnos con respeto y responsabilidad en cada etapa de este proceso electoral local 2020-2021, respetando en todo momento la voluntad ciudadana expresada de forma democrática a través de las urnas. Reiteramos nuestro compromiso de trabajar día a día por el fortalecimiento de la democracia en el Estado, contribuyendo en la construcción de una ciudadanía libre, justa e incluyente a través del respeto y salvaguarda de los derechos político-electorales de las y los guanajuatenses. Conscientes de que un gobierno legítimo no solo se basa en elecciones democráticas, sino también en compromisos y políticas concertadas para una contienda plural, equitativa, transparente y civilizada. Las candidatas y candidatos que contendemos por el Ayuntamiento del municipio de Quichú, firmamos de conformidad este pacto de civilidad ante el Consejo Municipal de Quichú del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato el día 30 de abril del 2021.
Muchas gracias, consejero presidente. Ahora es momento de escuchar el mensaje de las personas candidatas que el día de hoy nos acompañan, los cuales tendrán una intervención de hasta por 5 minutos. Comenzaremos escuchando, por favor, el mensaje de la ciudadana María Florina Zárate Romero, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Acción Nacional para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata. Creo que tiene un problema de audio porque no se escucha su mensaje, candidato. Si tuviera algunos auriculares o algo, igual para conectarlo en su equipo y ojalá se solucione el inconveniente. ¿Sí me escuchan? Perfecto, ya se le escucha muy bien, candidata. Adelante, por favor. Muy bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Un gusto el poder tener la oportunidad de participar pues, en esta firma de convenio. Para mí como candidata del Partido de Acción Nacional es muy importante, ya que en ello muestra pues, el compromiso de los candidatos por diferentes partidos políticos. Y por supuesto, los que debemos de invitar a los ciudadanos mediante diálogo, mediante un plan de trabajo, un plan que vaya basado en propuestas en beneficio de cada una de las regiones y de las comunidades de nuestro municipio. También en ese tenor evitaremos el descrédito de la política y por consecuencia de las instituciones. Desde ahí estaremos mandando un mensaje a los ciudadanos de civilidad y madurez política. Muchas gracias por darnos la participación en esta firma de convenios. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, candidata. Le voy a pedir, realice la firma de su pacto. Más adelante los mostraremos, ya que lo hayamos realizado todos. Y en este momento, escucharemos el mensaje de la ciudadana Elvia Sandoval Fuentes, quien encabeza la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidata. Hola, buenas tardes. Envío un saludo afectuoso a cada uno de las candidatas y candidatos. Me comprometo a actuar en todo momento atendiendo los principios que rigen en materia electoral, así como lo dispone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, así como las leyes, reglamentos y acuerdos emitidos por las autoridades electorales, con el fin de llevar a cabo un cumplimiento estricto en este proceso electoral 2020-2021, invitando y exhortando a los candidatas y candidatos que participamos en este proceso electoral 2020-2021 a que respetemos y demos un cabal cumplimiento a lo que la ley establece. Agradezco la participación y envío un cordial saludo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Es momento de escuchar el mensaje del ciudadano Francisco Orozco Martínez, quien encabeza la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática para contender por el ayuntamiento de este municipio. Adelante, candidato. Activar el micrófono, por favor, porque está inactivo y no lo podemos escuchar. Muy buenas tardes, tengan ustedes, el equipo de ustedes de trabajo y los candidatos que están al frente de mí. Muy agradecido por estar aquí con ustedes y me siento muy contento de ser candidato porque yo voy a cumplir lo poco que yo diga en campaña, porque así será, seguirá siendo. Y también reitero que el respeto debe ser desde un principio que tiene un fin uno, porque nuestra planilla debe ser la reflexión de los ciudadanos, de los niños, de toda la ciudadanía, de nuestros propios candidatos que andamos. Y muchas gracias y con todo respeto les pido que así sea esto y que así siga siendo, que las elecciones se respeten como debe ser. Ya que tenemos ahora sí mucho que decir y mucho que agradecer a ustedes como electores. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. En estos momentos solicito a los candidatos presentes que hagan favor de firmar el pacto que ustedes tienen. Muchas gracias. Asimismo, solicito a las candidatas y candidatos que muestren el pacto de seguridad firmado para llevar a cabo la toma de la fotografía oficial. Deme un segundo, ahorita muestro mi convenio, por favor. Perfecto. Esperemos un momento en lo que los candidatos que nos hacen falta para que lo muestren también en pantalla. Muchas gracias. Igual si fueran tan amables de retirarlos un poquito de la cámara para que se alcancen a apreciar completo los pactos, si nos hicieran todo favor. Muy bien, parece que sí se ven bien.
El otro señor Francisco, si nos hace favor. Nada más, si lo podía retirar un poquito más de la cámara, señor Francisco, para que se vea completo el pacto. Perfecto, ahí está muy bien. Y nada más damos unos segunditos a ver si la candidata María Florina nos muestra el suyo. No sé si gusta bajar un momento en lo que la compañera María Florina tiene el suyo a la mano para el efecto de que lo muestren los tres junto con el secretario del consejo para la fotografía oficial. Gracias.
Una disculpa, si gustan darle continuidad, ya estamos a la orden. Muchas gracias, candidata. Una disculpa a todos los presentes. Les pido de favor ahora sí, ante la cámara muestren su pacto de civilidad para realizar la toma oficial. Ok, muchas gracias. Ahora es momento de escuchar un mensaje de clausura por parte del consejero presidente. Adelante, consejero Salvador Gallego Ramírez. Muchas gracias, secretario. Solamente agradecer a quienes participaron en este acto, ya que nos muestran el compromiso que adquirieron desde el momento de aceptar una candidatura. Esperemos que no se quede este compromiso nada más en este papel que se acaba de firmar, sino que lo llevemos a cabo en cada uno de nuestros actos día a día, con nuestras acciones y tareas cotidianas en esta temporada de campaña. Muchas gracias y estamos para coadyuvar en esta tarea de cada uno de ustedes y esperemos que la mejor propuesta sea la que triunfe y que todos conscientes de que alguien tiene que ganar, pues lo aceptemos y sigamos conduciéndonos con la civilidad como hasta este momento. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, consejero presidente. De esta manera, damos por concluido el acto protocolario de la firma del pacto de civilidad que suscriben las personas candidatas contendientes por el Ayuntamiento de Jichú para este proceso electoral local ordinario 2020-2021. Agradecemos a todas las personas su atención y participación. La elección es tuya. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes a todos.